tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues ahora nos encontramos en otro punto. Ahora nos venimos hasta las alturas de acá, de la famosísima Calera. Hoy les estamos llevando, mire qué transmisión estamos haciendo. Ya se está, ahora sí se está metiendo el señor Sol. Qué bonita imagen, la verdad, muy bonita. Es el atardecer aquí de San Gabriel Chilac. Un atardecer ya muy fresca. Aquí donde ahorita estamos nosotros, aquí en las alturas, pues se siente fresquecito el aire. Y no sé en sus casas, yo creo que sí estará bochornoso, ¿no? Pero pues miren, ¿qué tal ven este panorama? Se ve muy bonito, ¿verdad? Ya ahora sí se está, ya casi se oculta el señor Sol. Pues ya finalizando este día de martes 13 de abril, ya se acabó. Para los que siguen aún trabajando, para todas las diferentes maquilas, para todos los albañiles, ¿no? Pues los albañiles yo creo que ya salieron. Para saludos para los que aún siguen trabajando, los que elaboran la ropa típica, pues miren qué tal este atardecer ya de aquí de nuestro pueblo San Gabriel Chilac. No sé a qué horas eran, anduvimos en San Juan Atzingo transmitiendo un poco, llevándole un poco de San Juan, que es muy bonito San Juanito. Y pues ya vieron ustedes. Saluditos para todos los que se están conectando. Gracias por seguir la página Chilac Gente Trabajadora. Ahí está, saluditos para Ana Karen, que ya se unió a la transmisión. Lourdes, Rafael, Toño, saluditos. Osorio, saluditos también. Alonso, Gaby, saluditos. Raúl Martínez, saluditos cordiales. Mari Flores, Pablo Martínez, saluditos cordiales para todos los que se están conectando. Pues hoy nos encontramos aquí, miren, en las alturas de, ahora sí, aquí más conocido como La Calera. Andamos ahora de este lado. Hace como unas 2 horas estuvimos en San Juan Atzingo. La verdad también está muy bonito ahí el pueblito. Gracias por el compañero que nos hizo el favor de acompañarnos, de enseñarnos el camino. Miren, ¿qué tal? Ya se está ocultando el señor Sol de aquí de nuestro pueblito San Gabriel Chilac. Ya pues aquí en las alturas se siente el airecito muy fuerte. Saluditos para Ángel Huerta también, que ya se unió a la transmisión. Liz Romero, saludos. Dice, ¿será verdad que asustan ahí? Pues no sé, la verdad, hemos venido también así a transmitir en las noches, pero pues no hemos encontrado nada malo ni nada bueno. Nos han comentado que hay duendes, eso, pero pues que asusten, yo digo que no. O quién sabe, pues, o alguien sabrá de algo de esta calera. Ahí está, miren, ya se está metiendo el señor Sol. Ya casi está finalizando este día de martes 13 de abril, ya terminando, miren. Muy bonita atardecer, ¿verdad? Atardecer, ya se está ocultando el señor Sol. Aquí es donde hacían la cal. Desde acá nos comenta un señor que desde acá, miren, venían los volteos, es lo que nos comentó el señor. No sé si sea cierto, pero pues si alguien sabe más, que nos diga o que nos comente. Ya de aquí se paraban y
Ya de aquí, de aquí ya así que lo vaciaban la piedra y caía todo en el hoyo. Es lo que nos comentó un señor, que más o menos así era, dice. Y también silbaban, dice que había tres turnos en las en el transcurso del día, dice, para los que entraban a trabajar. Era más o menos, se escuchaba como cuando ¿cómo se llama? Cuando anda pitando el señor de los camotes. Así más o menos escuchaba el chiflido, dice el señor. Y sonaba desde temprano, en mediodía y en la tardecita, dice que sonaba tres veces el silbato para los que entraban ya a trabajar. Y dice toda esta parte, dice que se llenaba así blanco de pura cal. Es lo que nos comentó el señor. Y la verdad, pues nosotros no, ya no lo vimos. Él nos comentó más o menos que esta calera fue bendecido más o menos como por el año 79, 80, más o menos por ahí nos comentaba el señor que fue bendecido esta calera más o menos así. No es exactamente el día, pero más o menos él nos dijo más o menos así como por el 79, 80 fue bendecido esta calera. Y pues miren, aquí están los hoyos. Él nos comentaba que de allá venían los volteos. Ya aquí se paraban así, así ya lo vaciaban la piedra para que pues acá se cayera. Miren, sí está muy profundo, ¿eh? Aquí está el otro, miren. Compartan la transmisión para que más gente nos llegue a mirar en dónde andamos, qué es lo que hacemos. Mira, aquí está el otro. ¿Ya vieron? Sí, está muy profundo. Señor Sol, miren, muy bonito atardecer, ya de martes 13 de abril, ya terminando el día. Dice Lunita Martínez, eso da miedo. Sí, ah, ¿eh? Sí da miedo, porque miren, no les voy a mentir, dónde andamos parados, miren. Nada más nos paramos aquí a la orillita, andamos con cuidado, porque si no, miren. Y aquí está. Si no, nos vamos hasta abajo. Ya nos vamos a esperar un ratito para que se meta el señor Sol ya. Y pues eso, a eso venimos, ¿no? A transmitirles un poco de este atardecer tan bonito. Miren, qué bonito panorama, mira, que se ve aquí en nuestro pueblito, San Gabriel Chilac, Puebla. Ya casi casi se mete el señor sol. Ya casi culmina este día de martes. Saluditos para todos los que ya salieron de sus trabajos y los que aún siguen trabajando, pues que hay que echarle ganas para que acabemos pronto y salgamos ya a descansar. Está para también saluditos para Paquito Contreras, que nos mira desde Pacoima, California. Saluditos para Paquito. ¿Qué tal, Paquito, este atardecer aquí en San Gabriel Chilac? Muy bonito, ¿verdad? Saluditos cordiales y espero que te encuentres bien allá en Los Ángeles, California, mi buen Paquito. Chelis Moguel, también saluditos. Mita Cortés, también saluditos cordiales. Hace como 2 horas anduvimos en San Juan Atzingo, ahí transmitiendo un poquito.
Y también la verdad sí está muy padre el pueblito ahí, ¿eh? Yo nunca había ido así en ese cerrito. Y a ver cuándo nos dijo el compañero que nos acompañó, dice que a ver cuándo vamos en otro punto, para que dice que se ve mejor. Dice, pues a ver, también que tenga tiempo el señor, porque pues también él tiene su trabajo y a veces no tiene tiempo. Y hoy sí se nos dio pues que nos acompañara un ratito, que nos enseñara el camino, porque la verdad no sabíamos. Y muy bonito también San Juanito. Saluditos cordiales para todos los de San Juan, San Mateo, San Pedro, San José, todos aquí los de la Colonia del Sol, Vista Hermosa, Guadalupe, la Altamira, Nueva Altamira. Pues aquí está la Altamira, miren, ya se está poblando también la Altamira, miren. Ahí está, saluditos para Gerardo Martínez también, que ya se unió a la transmisión, gracias. Dice, me gusta ese atardecer, dice, aquí en la ciudad es complicado tomar un tiempo para disfrutar. ¿Sí, ah? Pues sí, saluditos para Sepsin Martínez. Y saluditos, dice, me gusta esta tarde. Ya se metió el sol. Ya no lo acabamos de ver. Ah, pues aún se ve tantito, miren. Sí, ¿verdad? Ya para Pedro Rivera también. Saluditos cordiales, pues ya, miren. Acaba de meter el señor sol, otro día más que culmina. Espero y les haya bien, ido bien hoy en esta tardecita, en este día ya de martes. Ya se terminó, ya ir a descansar. A todos los que están aún siguen trabajando, saluditos. Ellos no pueden ver la transmisión, pero pues más a rato yo creo que sí lo estarán viendo. Se ven los rayos, miren, no manches. Muy bonito atardecer. Un saludito para Dulce Espíndola también, que ya se unió a la transmisión. Ángel Mirafuente, saludito. Luis LM, saluditos cordiales. Pues miren, así es el atardecer aquí de nuestro pueblito San Gabriel Chilac. Ya ahí está para Víctor Sánchez también, saluditos cordiales. Creo que él nos está mirando desde el norte, Carolina, saluditos cordiales. Víctor Sánchez Hernández, Gerardo Martínez, saluditos también, que ya se unió a la transmisión. Ahí está nuestro pueblito San Gabriel Chilac, la cuna del ajo, dicen. Ángel Mirafuente dice, qué chingón. Ah, pues sí, se ve muy bonito aquí, ¿eh? Muy bonito, miren. Llegaron a ver el señor sol, pero miren,
también para Esther, que ya siguió la transmisión. Gracias, de verdad, gracias por seguir la página. Pues hoy nos encontramos aquí en las alturas de la famosísima Calera. Hoy nos venimos aquí a transmitir un ratito nada más para ver qué tal se metía, ahora sí, cómo se metía el señor Sol. Ya llegaron los que llegaron a ver qué tal vieron el señor Sol, cómo se metió, pues lo vieron. El que no, pues vuélvanlo a ver más a ratito el video y compartan para que más gente se una. Y en verdad gracias por seguir la página, esta página es de ustedes. Ahí para los que quieran publicar algo, cocinas económicas, taquerías, pues lo pueden hacer con mucho gusto. Nosotros estamos para apoyarlos y para apoyarnos más que nada por esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Pues hay que apoyarnos, ¿no? Hay que apoyar al comercio local. Saluditos para Teresita de Jesús también, que ya se unió a la transmisión. Así se mira aquí en las alturas de la Calera. Bueno, vamos a cortar transmisión. Gracias por seguir la página. Pues esto era todo lo que les quería mostrar. Este video muy bonito, la verdad, muy bonito por el atardecer que hoy vivimos en este día, martes 13 de abril, aquí pues ¿cómo les diré? Pues este atardecer que vimos hoy en este día aquí en nuestro pueblo San Gabriel Chilac. Oigan, ahora no está conectada Raquel, si no me iba a decir, no te pongas nervioso. Dice, no te pongas nervioso. No es que me ponga nervioso, es que me voy a caer. Está corriendo mucho aire. Miren, ¿dónde estamos parados? Aquí se resbala uno y no sé hasta dónde va a ir a dar, miren. Ahí está, saluditos para Dan. Para Martínez, Daniel, Dani, ya nos está mirando desde su casa, saluditos cordiales, ya está descansando. Ya nos tocó andar nada más nos tocó andar hoy en este día en las alturas, Dice Martínez Dani, saluditos para Lupita y Jacqueline, saluditos cordiales para Lupita y para Jacqueline. Ya una excelente tardecita, ya casi finalizando el día martes.
Bueno, pues vamos a finalizar. Así los dejamos con esta toma, miren. Muy bonita toma, ¿eh? Y pues espero y se la pasen muy bien. Pues los dejamos. Que tengan una excelente tardecita ya, tardecita de martes. Ya finalizando el día martes. Ya mañana es miércoles, mitad de semana. Pues que tengan una excelente tardecita noche. Que ya los que van a descansar y los que aún van a seguir trabajando o ya van a preparar la cena, pues muy buen provechito. Y pues nos vemos en otra transmisión. Gracias por seguir la página. Pues nos vemos hasta pronto. Cuídense mucho.